¿Qué tal, amigos? Muy contento que me acompañen aquí en Río Verde, San Luis Potosí, una pista muy bonita, que fíjense, originalmente era un trazado de circuito, hoy es óvalo. Cuando era circuito, aquí debuté yo hace 32 años, no sabía meter velocidades, califiqué en tercero y gané la carrera en las Sport 1600, y aquí mismo me coroné campeón en mi año de debutante en las barquetas Sport 1600, y pues, quiero esta pista, aunque ahora sea óvalo, pero Río Verde me ha tratado bien. Y cambiándonos a tractocamiones, la primera vez que estos monstruos sagados vamos a estar en un óvalo interesante. Es un óvalo pequeño, media milla. La curva 1 se entra muy rápido y se sale lento de ella. Un poquito borduda y la hace muy interesante porque pues a la hora que entremos dos camiones, ahí les encargo los rebases, pero pues hacer la carrera inteligente hay que sumar puntos, es la segunda del año, tenemos que estar adelante en los puntos, si no ganamos no pasa nada, pero que no nos bajemos de los tres primeros lugares para irnos sumando cada vez más hacia lo que es el campeonato. Contento con Fredliner, contento con Di Frenosa, toda la gente que me ayuda, que el equipo esté circulando y que me den un camión de primer nivel.